Muy buenas. En el capítulo anterior, Poirot se centra en descubrir el asesino de Irene y debe interrogar otra vez a todos los asistentes a la gala. Seguimos con el capítulo 6 de Agatha Christie, Hércules Poirot, The London Case. Y recuerda, si te gusta el vídeo, dale a like. Y si te gusta el canal, suscríbete y dale a la campanita. ¿Puede decirme por qué hemos mentido para entrar en la vivienda de un hombre durante su ausencia? Monsieur Christensen fue acusado de acosar a una joven que por ahora ha sido asesinada. Y nadie lo ha visto desde entonces, ni siquiera su esposa. ¿Eso a usted no le resulta extraño? ¿Realmente cree que sería capaz de cometer un asesinato? Creo que todo el mundo es capaz en las circunstancias adecuadas. Y ahora mismo, creo que Monsieur Christensen se encuentra en esa posición. Aunque no tenemos ningún sospechoso que interrogar, usemos nuestro tiempo con sensatez y busquemos pistas. No dejemos ni un rincón sin investigar. Capítulo 6. Los sospechosos. Vaya, no se abre ningún... Ah, claro, sigue siendo el mismo de antes, ¿no? El de quien asesinó a Irene Cortsmith. Vale, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Mesa de comedor. Oh. Aquí hay algo. No es nada. Beber una cantidad tan considerable de alcohol no es bueno para nadie, sean cuales sean las circunstancias. Johan ha estado bebiendo demasiado. A lo mejor no ha sido él. Yo he visto esa marca de cigarrillos en algún sitio. Viaje rápido, esto es para salir. Puerta del estudio. Antes de ir al estudio, vamos a mirar por aquí a ver si hay algo que nos falte. Cajón. Este cajón contiene un diccionario de noruego y un juego de llaves marcado como llave de repuesto del estudio. Vale, pues seguramente el estudio estaría cerrado. Nos da el diccionario de noruego a español, del 1 al 10. Y no lo hemos llevado, ¿no? No, la llave. ¿De qué sirve el diccionario? Puerta de la sala de música. ¿Estará abierta? ¿Sí? No, está cerrada. Y no creo... No, no, porque entonces saldría usar. No, si no pone usar es que no tengo el objeto adecuado. Sin embargo, creo... Sí, aquí se pone usar, la puerta del estudio. Quizá la llave del cajón tenga alguna utilidad. Está abierta. Ahora podemos investigar el estudio de Monsieur Christensen. Aquí estará la llave de la otra puerta. Escritorio. Dos descubrimientos. Una venta sustancial. ¿Pero de qué? Está repleto de notas musicales. Aunque es evidente que han arrancado una página. Cuaderno. Lo mismo. Que han arrancado una página. ¿Nada más? Tiene que haber algo más.
siquiera ha añadido ninguna pista a la... aquí al caso. Vale, dice, inspecciona el apartamento de Johan y habla con Anastasia. O sea, lo mejor es que me tengo que ir. Al diccionario. Objeto desconocido. Sí que era algo ese objeto. Ajá. Cuatro descubrimientos. JK. Oh. Las iniciales del esposo de Betty. Y Bea. Oh. Las iniciales de la dueña. Betty Allen. ¿Qué más? Un anillo magnífico. Un diseño tan personal muestra cuánto la ama. No, la amaba. ¿Qué pudo pasar? ¿Cuánto la amaba? Ya no. Falta una cosa. Una fecha. Es obvio que lo han limpiado. Porque ahora puedo distinguir una inscripción. Una fecha, tal vez. 14-12. Madame Allen devolvió su anillo de boda a su marido después de que yo se lo entregase a ella ayer mismo. Es el mismo anillo que yo le di el día anterior. Que estaba dentro del respiradero. Eso quiere decir que ella mintió cuando le pregunté si lo vio anoche. ¿Por qué? Quedan más cosas que hablar con Madame Allen. A ver, se ha añadido aquí algo de... habla con... Yo he visto aquí una caja fuerte. Y los números podrían tener algo que ver con la caja fuerte. No. No. Pues yo creo que ya tendríamos que irnos. No sé si hablar con Betty primero y decirle por qué me ha mentido. ¿Ahí esta gente? La carilla es este. Ah, Poirot. Poirot, me alegro de verlo. The feeling is el sentimiento es mutuo, Monsieur Demir. Nah, usted y sus formalidades. Venga, hablemos aquí. Is everything all right? ¿Va todo bien? Miss Farquhar. La señorita Farquhar está entrevistando a Betty. We should talk privately. He pensado que debíamos hablar aquí en privado. I heard about Irene. He oído lo de Irene. Una trágica noticia. I hear about poison. ¿Y qué es eso de que he oído de un veneno? Who told you that? ¿Quién le ha contado eso? Una noticia así no tarda en propagarse en esta ciudad. Agradecería algo de discreción entre camaradas. Mademoiselle fue asesinada. ¿Puedo ayudarlo en algo? Vale, no entiendo por qué le está preguntando esto ahora cuando a él ya le vimos en el capítulo anterior y no le preguntó nada. Y ahora resulta que sí que le pregunta cosas como, por ejemplo, ¿en cuánto se fue usted del museo ayer? Uf, esta frase no tiene sentido. ¿Será cuándo se fue del museo ayer? I won't take offense. No me ofenderé, porque sé que solo lo hace usted por su trabajo. Asistí a la función nocturna de la obra de Betty. Anastasia y yo nos lo pasamos muy bien. ¿Fue con usted como su acompañante? She was at a loose end after. Dijo que no sabía qué hacer tras la gala. Don't worry, no se preocupe. I'm not here to tread on any toes. No pretendo invadir el territorio de nadie. ¿Qué puede decirme de Monsieur Christiansen? I mean, bueno, sabe prolongar las conversaciones, por así decirlo. You do not think particularly highly of him. Sospecho que no lo tiene en alta estima, precisamente. I've never had a problem. Nunca he tenido ningún problema con él. Es solo que... Look, mire, me encontré con él anoche en un bar tras la obra. Y por su aspecto, no era la primera copa que había tomado.
Intentó venderme una lucrativa propuesta de negocios, un modo de que los dos ganásemos dinero fácil. Did you take him up on his offer? ¿Aceptó usted su oferta? God, no. No, por Dios. Cuando alguien ofrece algo que parece demasiado bueno para ser verdad, es que no lo es. Tras lo que ocurrió en la residencia de los Vanderbosch. That was... Menudo fin de semana. Oiga, tiene que pedirle que se lo cuente algún día. Vale, se está refiriendo al primer juego, a todo lo que pasó en el primer juego. Alardear es un signo de exceso de confianza y delirio de grandeza. Mire, al principio esas respuestas suyas me parecían irritantes. Pero ahora me resultan hasta encantadoras. O casi. Aceptaré eso considerándolo un cumplido y un signo de su madurez. Si no fuera por el detective aquí presente, probablemente seguiría regodeándome en mi propia ira y autocompasión. Usted ha llevado una vida de la que muchos de nosotros solo hemos oído relatos. Una vida que todos esperamos que nadie deba volver a vivir. Lo segundo. Su familia estará orgullosa del hombre en el que se ha convertido, igual que yo. No le robaré más tiempo. Y de repente desaparece y aparece aquí. ¿Ya no puedo hablar con nadie más? O si entro, tampoco puedo entrar. No tengo ningún motivo para ir allí. Y ya no... No, ya está. Pues aquí hemos terminado. Voy a ir al periódico. Gentlemen, you're back. Caballeros, han vuelto. A ver si le podemos preguntar a este si es verdad que... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Vale, la coartada que tenían. Allow me to introduce myself properly. I am Detective Hercule Poirot of the Kingdom of Belgium's Police Force. Vale, la coartada que tenía la escritora y el político. Permita que me presente en condiciones. Soy el detective Hércules Poirot, de la policía del Reino de Bélgica. Debería haber empezado por ahí. Nathaniel Dryden, editor del London Illustrated News. My apologies. Discúlpeme, no era consciente de su posición en nuestro encuentro inicial. That's quite all right. No pasa nada. Still more polite than most. Aún así, me ha mostrado más cortesía que la mayoría de la gente que cruza mi puerta. What can I do for you? ¿En qué le puedo ayudar? Usted entrevistó ayer a Monsieur Aylesworth. Este es el político. Sí, le va a preguntar esas dos cosas. Si Aylesworth estaba aquí y si Farquhar, que es la escritora, estaba aquí, la periodista. Usted entrevistó ayer a Monsieur Aylesworth, ¿verdad? I did. Así es. Pero se suponía que era una exclusiva. ¿Cómo lo ha sabido? It is a detective. El trabajo de un detective es saber esa clase de cosas. Doesn't really explain how, but... No me ha explicado cómo. No me ha explicado cómo, pero de acuerdo. He said he had something to... Aseguró que tenía algo que contarme que me iba a asombrar. No pude negarme. ¿Estaba presente entonces Mademoiselle Farquhar? Indeed, she was. En efecto. Pero estaba trabajando en su propio artículo, así que no la molesté. En ningún momento abandonó su oficina. Trabaja mucho y no se marcha hasta que el artículo está justo como lo quiere. De hecho, seguía aquí cuando yo me marché. También tenía que revelar algunas fotografías, así que pasó un buen rato en el cuarto oscuro. Pero en el cuarto oscuro nadie la vio. No sabe si estaba dentro. Lo siento, caballero, pero tengo otra cita, si no les importa. ¿Visitó alguien a Mademoiselle Farquhar en las oficinas? Este sitio suele estar lleno de todo tipo de gente que cree que tiene una buena historia para nosotros. O que quiere saber más sobre algo que hemos publicado. De hecho, quería comentarle eso a Florence. ¿Comentarle qué, Monsieur?
que una muchacha extranjera vino a preguntar sobre una pieza expuesta en el museo. Originaria de algún lugar de Europa del Este, Florence había escrito un artículo sobre ella. ¿Dijo por qué le interesaba tanto? Dijo que estaba investigando su recorrido desde su primer hogar con una familia acaudalada, cuyo apellido he olvidado. No pude decirle gran cosa, salvo que pronto abandonaría el museo. Sin duda, rumbo a una exposición en otro lugar. ¿Puede esa curiosa joven haber sido Mademoiselle Babanina? Pero, ¿por qué tanta curiosidad por esa pieza de joyería concreta? No le robaré más tiempo. Ay, ventana de las oficinas. Interactuar con las ventanas. Esto no se podía hacer antes. Doy gracias de que mi ocupación no me mantenga atrapado en una oficina en días como hoy. Nada, nada más. Mira, parece que se pierde el cajón del escritorio. Solo hay un modo de descubrir lo que contiene. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Bote. Cuesta bastante verlo, incluso a contraluz, que es... ¡Ah, un rollo de película! Es obvio que no se percató de que Mademoiselle Farquhar estaba presente con su cámara. Emitido por Mademoiselle Corsmith, pero ¿a cambio de qué? Es un cheque. Banco de Londres y Provincial, Sociedad Limitada. Páguese a la señorita Florence Farquhar la suma de 50 libras esterlinas. 50 libras. ¿Por qué? ¿Para que callase algo? ¿Sabía algo y quería que se callase? Ya está. Bueno, espérate, ¿por qué me dejan...? Espera, esto no es normal. Normalmente cuando descubres todo de un lugar, sale automáticamente. Sin embargo, ahora no. ¿Será que hay algún objeto que me puedo llevar? No. Lo único que se ha llevado es... Se la ha llevado, ¿no? Sí. Rollo de película. Creo que aquí, por ahora, ya está. Aunque esto podría contener pruebas valiosas, su desaparición resultaría demasiado obvia. Debería devolverlo al sitio donde lo encontré. No. ¿Puedo volver? No puedo volver. Tengo que ir a otro sitio y luego volver, vaya. Pues entonces voy a ir al museo. Luego volveré otra vez. A lo mejor lo que hay que hacer... es revelar las fotos antes de irme. Vale, aquí está Anastasia. Bonjour, mademoiselle. ¿Va todo bien? No se preocupe, no tardaremos en llevar al asesino ante la justicia. No es eso. Es que no entiendo por qué piezas de tanta relevancia histórica como esta pueden seguir en manos británicas. Este no es su sitio. I'm sorry, mademoiselle. Lo siento, mademoiselle, pero no tengo la respuesta a eso. Aunque estoy seguro de que las conservan en buen estado, si les sirve de consuelo. No, lo lamento. Estoy segura de que esto es lo último de lo que desea hablar. ¿Puedo ayudarle en algo? ¿Dónde estuvo usted después de la gala? Bueno, como todo se interrumpió de forma muy abrupta, nos dirigimos a la obra del señor Allen. Oui, mademoiselle. Nos, mademoiselle. Mr. Demir. El señor Demir y yo. No sabíamos qué hacer, y él tuvo la cortesía de invitarme. Me pregunto si podría explicarme esta fotografía. No era consciente de que el señor Hastings fuera el foco del artículo de Florence. Al contrario, solo es una de las muchas fotografías que tomó en la gala. Lo que me interesa es el broche. ¿Puede creerse que lo encontré? Es increíble lo descuidadas que pueden ser algunas personas.
And you are intending on return. ¿Y tenía la intención de devolverlo? Of course. Por supuesto, pero se me olvidó completamente con todo lo que pasó con el cuadro. Mademoiselle Korsmaid ya no lo necesita, así que yo me lo quedaré por el momento. Tu repentina desaparición del museo. Sí, eso era algo de lo que quería hablar con usted, de hecho. En la gala, hablé con el obispo y mencionó un cuadro que había visto el año pasado. Pero resulta que yo había leído que había sido robado. No pudo verlo cuando dijo... No pudo verlo cuando dijo a menos que... No entiendo esa frase. Bueno, eso no me sentó bien. Y por eso, cuando Evelyn los acompañó a la sala de restauración y el obispo se marchó, yo lo seguí. No debería haber tratado de tomarse la justicia por su mano. I stayed well back, and the bishop is hardly the most threatening. Me mantuve bastante alejada. Además, el obispo tampoco es muy amenazador. I followed him into his church, but vale. He was gone. I looked everywhere, but he was nowhere to be seen. It was like he just evaporated. Esto es lo que ya vimos, bueno, cuando en el capítulo anterior, cuando hablamos con el obispo, él dijo, creía sentir que alguien lo estaba siguiendo y lo estaba vigilando. Pues mira quién era, era Anastasia. Ella dice, lo seguí hasta el interior de su iglesia, pero se esfumó. Busqué por todas partes y no había ni rastro de él. Fue como si se hubiera evaporado. Eso no nos lo dijo el obispo. He is a man of God, not es un hombre de Dios, no un mago. I don't know what to say. No sé qué decir, pero allí no estaba, así que decidí esperar fuera. Cuando al fin salió, llevaba un paquete envuelto bajo el brazo. El obispo no nos ha dicho toda la verdad, ¿eh? Ha sido usted de gran ayuda. No le robaré más tiempo. Vale, no está guardando nada aquí, Vale, habla con Anastasia, ya está, tachado. Inspecciona el apartamento, pues es que no nos queda otra. Todavía me quedan las fotos, que no las puedo sacar del periódico, pero... Luego a lo mejor tengo que ir. Vale, tiene que haber algo diferente aquí, algo nuevo. O hablar con Hastings a lo mejor. Mr. Hastings, of course. What can I? Creo que sabemos quién estuvo fumando con Mademoiselle Korsmaid la noche de su muerte. ¿Quién fumaba cigarrillos Ettington? Ah, no me acuerdo. Yo no me acuerdo de esto. Johan. Pues sí. Era Johan. ¿Cómo sabemos que era el señor Christiansen? Faltan dos cosas aquí. Porque Johan fuma cigarrillos de la marca Ettington. Monsieur Christiansen estuvo en la escena del crimen, fumando con Mademoiselle Korsmaid antes de su muerte. ¿Pudo ser él quien guardó el original del cuadro de la Magdalena Penitente? Es perfectamente posible que lo tenga escondido aquí. Vale. ¿Es el cuadro lo que guardó en la caja fuerte? Y por eso se enfadó su esposa, porque ella sabía que estaba dentro. Cuando fue a buscar, algo guardamos. Ya vimos en el anterior, bueno, ¿cuál fue? ¿En el anterior? No. Dos capítulos atrás creo que fue. Ya vimos que la actriz había abierto su caja fuerte buscando algo, no lo había encontrado y había destrozado su camerino. Y no sabíamos qué es lo que estaba buscando. Podría ser el cuadro. Y sabemos que el marido fue Christiansen, que es el marido. Sabemos que fue él quien abrió la caja fuerte y que se llevó lo que quiera que había dentro. Podría ser eso.
Vale, puede ser que ahora sí que pueda mirar la caja fuerte de aquí. No, cuaderno, la caja fuerte no se puede. Solo el cuaderno. Entrar en la otra sala. Diccionario. Nada más. Y esta puerta. La sala de música. What do you need? What can I do? I will not. Diciendo inspección al apartamento de Yoja. Ajá. No sé qué hacer ahora. El anillo. Vale, voy al periódico otra vez. Aquí no dice viaje rápido, pero lo es. Ya no dice, pone interactuar, ya no dice viaje rápido. Antes sí lo decía. Ah. Sigo pudiendo
Cuesta bastante verlo incluso a contraluz. ¡Ah! Espérate. Ahí está. Lo va a usar con la ventana de antes. Por eso antes la ventana no se podía usar y ahora sí. Va a usar los negativos con la ventana. Está buscando algún collar. Solo hay que encontrar una cosa. ¿Qué significa esto? Es el cuadro desaparecido y la fotografía es idéntica a la que se quemó en el incendio. Y no añade nada, qué raro. Antes lo añadía casi todo. Y ahora no añade nada. Habla con Florence. Vale, pero Flores, ¿dónde está? Vale, va a dejar los negativos ahí. Flores no estaba en el teatro. Florence está aquí. Ahora no tengo ningún motivo para ir allí, pero es que no quiero que vaya. Ah, espera. Grupo de invitados, mira. Hay que darle... Si pasas por aquí, no sirve, no sirve, no sirve, no sirve. Hay que darle justo en este punto de aquí. Vale, ahora puedo hablar con todos. Con Zacarilla me dirá algo nuevo. No pretendo interrumpir. Entonces quizá debería esperar hasta que hayamos terminado la entrevista. Me dice lo mismo. Vale, si intento hablar con Betty... Lo mismo. Mademoiselle Farquhar. Ahora, Mademoiselle Farquhar, ¿podría hablar con usted un momento? Estoy en medio de una entrevista. De verdad que debo insistir. That was incredibly unprofessional. Ha sido muy poco profesional, detective. If we are to discuss, si vamos a debatir sobre nuestra profesionalidad, quizá deberíamos hablar de su trabajo con Mademoiselle Korsmay. I think you've got me confused. Creo que me ha confundido con... Enough, Mademoiselle. Suficiente, Mademoiselle. It is time for the... Es hora de que diga la verdad. Sé que Mademoiselle Korsmay no actúa en solitario. Por eso le pago 50 libras. No creerá que yo estaba implicada. Por favor, no finja ignorancia, Mademoiselle. ¿De dónde recibió Mademoiselle la inspiración para realizar sus falsificaciones? Le recuerdo que estoy aquí como detective. No sería buena idea prolongar esta farsa por más tiempo. Poirot, quizá deberíamos... Monsieur Hastings. Monsieur Hastings. Si Mademoiselle Farquhar necesita que alguien hable en su defensa, puede contactar con un abogado. Eso no será necesario. Me pidió que fotografiase determinadas obras de arte. Eso es todo. No sabía qué hacía con ella, lo juro. ¿Por qué la eligió a usted? No tenía ni idea. Pensaba que solo trataba de ayudarme en mi carrera. Y yo lo necesitaba. Su carrera no parece necesitar la ayuda de un criminal. Tenía mucha confianza en mí misma, y sabía justo lo que tenía que decir.
And she got exactly what she... Y consiguió justo lo que quería de usted. I was financially dependent. Yo dependía financieramente de ella. She paid for the lifestyle that I had found. Pagaba el estilo de vida en el But que me vi metida. Pushed me into. Al que me vi empujada por ella. Couldn't you have just said no? No podría haberse negado a ser cómplice. And risk her y arriesgarme a que revelase lo que había hecho. She ella tenía todas las cartas. No tenía forma de demostrar que ella lo había planeado todo. I had no other choice. No tuve otra opción que hacer lo que me dijo. Merci, mademoiselle. That is all. Vale, eso es todo por ahora. Pues vale, entonces... Sigue sin añadir nada aquí. Eso que está... Está descubriendo cosas muy interesantes y no está añadiendo nada. Vale, ahora tenemos que saber qué tiene que ver Betty en todo esto. Y qué tiene que ver su marido también. Vale, sabemos que Irene es la que robó el cuadro. Sabemos que Florence la ayudaba haciendo fotos para que Irene copiase los cuadros y vendiese falsificaciones. Creemos que Johan tiene el cuadro ahora. Y creo que Betty lo sabe. Sabe que su marido tiene el cuadro. Vamos a preguntarle a ella. A Betty. I am sorry to have interrupted your interview. Siento haber interrumpido antes de su entrevista. By the looks of it, por lo que se ve, lo que usted decía era mucho más apasionante. Me lo cuenta. Perhaps we should stick to... Quizá deberíamos ceñirnos a las preguntas que tengo para usted. Pues no tengo ninguna. No tengo ninguna. You have been most helpful. Y entonces, si no tengo ninguna pregunta, ¿por qué aquí dice inspecciona el apartamento de Johan, inspecciona el camerino de Betty? Ahora sí puedo entrar aquí. Esto es nuevo, el joyero. Bueno, aquí creo que han movido algunas cosas. Y aparte del joyero... ¡Ah, mira! ¡Ha vuelto la caja fuerte! A ver... yo creo que esto es un fallo del juego, ¿eh? Yo creo que es un fallo del juego. No creo que la caja fuerte... se la lleven y la vuelvan a traer cada 5 minutos. Un día está aquí y el otro día no está. No tiene sentido. La caja fuerte tiene que pesar un montón. Para estar llevándola y trayéndola. Combinación... Uno, dos, tres, cuatro, cuatro. No hay horas suficientes en el día para probar todas las combinaciones aleatoriamente. El orden y el método son la clave. Vale, sé que son... cuatro letras. Tiene que ver con el anillo. El anillo tenía cuatro números. Y luego tenemos... Vale, yo creo que sé cómo puedo abrirla, pero primero voy a mirar el joyero. Ah, otra combinación. D, 2, 3, 4. Vale. Voy a ir al apartamento de Johan. Y ahora voy a ver dónde estaba el anillo. El anillo tenía... Ah. 14, 12. No sé si tendrá... Bueno, yo por probar cosas es que es lo único que se me ocurre. Y luego... tenemos aquí... Ajá. El diccionario de noruego con los números.
El 14 sería en Ifire. Y el 12 sería en Vale, ¿esto tendrá algo que ver? Pues no lo sé. Pero yo lo tengo ahí apuntado. Estoy diciendo lo mismo aquí, ¿no? Sí. Inspeccionar tanto, tanto el camerino de Betty como el apartamento de Johan todavía. Vemos otra vez al teatro. Y voy a probar 14-12, así tal cual. Porque lo de la traducción no tiene sentido. Pero los números sí. Ah, no, claro. 14, claro, no me sirve. Porque la combinación es de cuatro letras. Y encima no tiene todas las letras. Y el joyero son números romanos. Oh. El orden y el método vuelven a prevalecer. Un papel roto. Fire to... Mira, fire to. Es lo mismo. Ire en... Esto parece inglés, pero mal escrito. No, no es de inglés. Ahora tengo que volver a ir. Fire to. Fire es 4. O sea, tenemos un 4. Tú era 2. O sea, 2... Ire no sé lo que es. No lo apunté, pero en sí sé lo que es un 1. O sea, es 4, 2, algo y 1. Puedo hacer dos cosas. If it is, it's been written... Es como si un extranjero o un disléxico escribiera. Fuego a Irene. ¿Habla de aprender fuego a su casa? No. Parece demasiado obvio, pero tampoco significa que no sea así. Querida mía, por mucho que me duela estar tan lejos de ti, tus palabras son suficientes al menos para reconfortarme antes de que vuelvas a estar en mis brazos. He hablado con mi padre. No podría alegrarse más por nosotros. Y contamos con su bendición. Sé que querías estar aquí cuando le diéramos la buena nueva, pero es que no pude esperar. Cruzaré muy fuerte los dedos por ti para esta noche, aunque tampoco es que la necesite. Mucha suerte. No esperaba leer unas palabras tan sentidas de Monsieur Christiansen, ni siquiera dirigidas a su esposa, pero eso fue hace mucho tiempo, seguro. Broche de Irene. El broche pertenecía a Mademoiselle Crossmith, pero porque está aquí. Y la nota. Vale, pues puedo hacer dos cosas, como decía. Puedo... Como me queda solo un número, puedo probar todas las combinaciones, que son pocas. Pero espera, no, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer bien. Lo lógico es volver al apartamento, mirar el diccionario y hacer la traducción correcta.
Aquí está el diccionario. Era, bueno, voy a escribirlo primero. El es fire IEN. Vale, como hemos visto antes, Fire es 4, así que es 4, eso estaba bien. Tú es 2, o sea, un 2. Ire, que es el que me faltaba. Ire no está. Ire no está, entonces. Me falta una. Pues no se me ocurre, o lo estoy traduciendo mal, pero es que es raro que de los cuatro números, tres existan. Tres están ahí y uno no está. Demasiada casualidad, ¿no? Además, el diccionario tiene que servir para algo. Tiene que ser para esto. Aquí tenemos Ire. El único sitio donde tenemos Ire es este. Era 3. Está mal escrito, a ver. Yo lo he leído mal. Una I. Esto es una I. ¿Podría ser esto una T? ¿Eso es una T? Sí que existe. 3. Voy a probar con el 3. Debería ser 4-2-3-1, si no estoy equivocado. Cuatro, dos, tres, uno. Vamos a ver. Claro, pero esto, ay, es verdad que aquí hay letras. Claro, es que hay letras.
que los números están aquí, entonces lo que yo estaba haciendo no tiene sentido. A no ser que sean... Ah. Las primeras letras, la F está... No, la F no está. Claro. Y ahora ya no sé qué hacer. Ahora me he perdido totalmente. Ah. Pensaba que aquí había números, pero los números están en el otro lado. Como si tuviera que descifrar algo. Sí, es que es eso. Tiene que ser el diccionario, seguro. Pero a lo mejor no es para abrir esta caja fuerte, sino para otra cosa. You're just full of questions. You have been. Espera, que pone... Ah, mira, pone cuaderno usar. Ahora pone usar. ¿Usamos con la nota? Encaja. Fire to... ¿Ves? Era una T. Era una T. No era una I, como está escrito antes. Era una T. Por eso ya me extrañaba a mí. Ahora sí cuadra. Su procedencia no puede ser una lengua inglesa, pero entonces ¿cuál? Ah, ya está, y me dejas ahí. Ah, mira, ya estoy, ya puedo usar esta caja fuerte. Y ahora sí, ahora son números, ahora sí. 4, 2, 3, 1. Vale. Voilà. ¿Y ahora qué? A ver, ¿qué hay dentro? Redescubrimiento. La grafía no concuerda con lo que he visto de Madame Allen. Debe de proceder de otra mujer. J. Pronto llegará el día en el que podamos estar juntos. Este es Johan. Y todo aquello de lo que hablas dejará de ser un sueño. Pero hasta entonces debemos seguir manteniendo nuestra relación en secreto. Las flores que llegaron al estudio para mí eran preciosas. Pero esas muestras de afecto... está mal escrito. Pone de aspecto, es de afecto. Sin duda despertarán sospechas. Y firmar con tus iniciales son errores. Son errores así los que podrían estropearlo todo. Volveré a escribirle cuando sea el momento adecuado. Hasta entonces te envío todo mi amor. Mil besos. Y-O o yo. No sé qué pone yo. Oh. Claro que la carta fue escrita hace tiempo, cuando se estaban cortejando. Madame Allen cuenta lo que más aprecia de él. Queridísimo Johan, Nueva York no es lo mismo sin ti. En una ciudad llena de millones de personas, solo hay una que quisiera tener a mi lado. La representación de anoche fue un gran éxito. Creo que tengo el récord al aplauso más largo de toda la obra. Echo de menos mirar a ese mar de rostros desconocidos y encontrar el tuyo. Tenerte cerca me da mucha paz. Y los dos sabemos que a veces lo necesito. ¿Has hablado con el colega de mi padre, Will Kynes? Seguro que él podría encontrarnos el apartamento perfecto en Londres. Sé que aún no tenemos fecha en firme, ni un anillo. Pero estoy impaciente por pasar el resto de mi vida junto al hombre más bondadoso y honesto del mundo. ¿Cómo cambian las cosas, eh? Respóndeme en cuanto reciba esto. Un millón de besos, Betty. Y una foto. Ah.
Un perro simple es una gran incorporación a cualquier familia. Vale. Sigue sin añadir nada aquí. ¿De qué me ha servido todo esto? ¿Tanto rollo de códigos e historias? ¿Para qué? Para saber que tiene un amante. Vale, me falta abrir la otra caja fuerte. What do you need? La amante misteriosa era Mademoiselle Corsmith. The argument with Irene at the... La discusión con Irene en la gala y luego con su esposa después. O sea que su esposa lo sabe. Ah, ¿puede ser la esposa la que mató a Irene? Porque sabía que estaba liada con su marido. Puede ser. Madame Allen había descubierto su relación. Pero incluso tras esa revelación, lo que sigue siendo un misterio es la implicación de Monsieur Christensen en el robo. ¿Algo más? What do you need? What can I do? Nada más. I will not take. No, sigo poniendo inspección en el apartamento de Johan. Y aquí dice. Habla con Betty. Yo creo... Ah, no, inspecciona el camerino de Betty. Imagino que me faltará abrir la caja fuerte. Vale, si hablamos con Betty, que nos dirá algo. You're just full. Entiendo que usted y su marido son dueños de un perro. ¿Qué tiene que ver eso ahora? Este tío saca preguntas muy raras. Own. ¿Dueños? You don't just own an animal. No se es dueño de un animal, detective. Es parte de la familia. Perdón. Perdón, ¿y cómo se llama? Enoch. Enoch, ya sabemos. Vale. Qué rebuscado, por Dios. Enoch es la clave que hay que poner en la caja fuerte. Enoch, pero tendré que preguntarle, ¿eso qué tiene que ver con nada? ¿Y cómo sabe usted de su existencia? Es pura curiosidad, madame. Enoch, un nombre espléndido para un perro precioso. And it was your husband. Y fue su marido el que lo mencionó en la gala. It means mentira. Faithful. Significa fiel en noruego. Fue idea de Johan. You have been most helpful. Vale, pues ya está. La tontería del perro es para saber la clave de la caja fuerte. Enoch. Muy rebuscado todo, ¿eh? Oh. Ahora la caja fuerte está abierta. Contiene joyas y dinero, además de las llaves de repuesto de Monsieur Christensen. Esto ya lo habíamos visto. Y se ha llevado la llave, ¿verdad? Sí, ahora ya podemos entrar en la sala de música, era. ¿Qué cantidad de vueltas estoy dando? Vale, lo de inspección del camerino de Betty, tachado. Ahora se supone que la puerta de la sala de música se abre con esta puerta, con esta llave.
Ajá. Quizá la llave de la caja fuerte tenga alguna utilidad. Ahora registraremos la sala de música de Monsieur Christensen. Un libro. Tiene que haber algo que encaje en este agujero. ¿El broche? Es posible que el broche encaje en el agujero de la cubierta del libro. Cada vez esto es más rebuscado. ¡Voilà! La hoja musical del cuaderno de Monsieur Christensen que falta. Me pregunto si... Vuelvo otra vez a lo mismo. Decir que... ¡Ay, Dios! Que encaja, tengo que encajarlo de nuevo. Es posible... Pero no la recoge, no se la lleva. Dime que esto no es un fallo del juego. Interactuar con el piano. Ah. Siempre he disfrutado de las exquisitas y armoniosas notas que puede producir un buen pianista. Me temo que mi talento musical dista de ser eufónico. ¿Y ya está? Ah, no. ¿En serio que estaba dentro del piano? Es algo muy sutil, pero el pigmento no concuerda, es falso. El pigmento es más brillante de lo que debería. El pigmento de esta pintura es más brillante de lo que debería. ¿Y eso qué quiere decir? Que tenemos la segunda falsificación. Poirot, la puerta. Christensen está aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué están haciendo en...? Te pillé. Monsieur Christensen, bienvenido a casa. Esto no me deja en buen lugar, ¿verdad? This doesn't look good, does it? We have much to discuss. Tenemos mucho de lo que hablar. El señor Christensen tuvo la oportunidad y un móvil, pero sigue negando haberla matado. Fue su esposa la que lo mató, ya verás. And still two. Y aún quedan dos falsificaciones. I knew it. Lo sabía. Pardon, monsieur. Perdone. I knew that's why. Sabía que por eso mantenía una relación tan amistosa con ella. Irene siempre dijo que esa mujer estaba prendada de ella y que podía hacer con ella lo que quisiera. Quizá podría explicarnos a qué se refiere con esa mujer. La conservadora, Evelyn, como se llame. Distinguía una falsificación a 20 metros. ¿Quién mejor para enseñarle a copiar un cuadro? Está diciendo que aquí todo el mundo, todos, estaban liados y estaban compinchados para robar el cuadro, todos. Si la junta de patronos del museo se enterase de esto, la carrera de la señorita Warbeck estaría acabada. Y como ella misma dijo, si alguien pusiera en peligro su carrera, no se haría responsable de sus actos. Parece que tal vez Monsieur Christensen no sea la única persona vinculada a Mademoiselle Korsmay que tiene un secreto que ocultar.